Si queremos saber un poquito de seguridad, tenemos que entrar en INCIBE. INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, es una organización estatal, es decir, el gobierno, que se dedica a dar información sobre seguridad a las empresas. Me he dado de alta en el newsletter, ¿vale? Me voy a suscribir y a ver lo que me manda, ¿vale? Email. A ver, vamos a buscar por aquí, INCIBE, newsletter, boletines, ¿vale? Me mandan boletines al correo con las últimas noticias de seguridad. Aviso de protege tu empresa a mi correo. Esto lo vaya a tener que hacer todo. No soy un robot. Suscribirse. Bueno, ya estamos suscritos. En breve recibirá un correo electrónico de confirmación con instrucciones sobre cómo completar su suscripción. Pues me voy a meter en el correo. Y ya me ha llegado. ¿Vale? Me voy a confirmar. Bueno, supongo que será que me confirma que me da de alta. Vamos a dar una vueltecita por INCIBE para ver la información que tiene. ¿Vale? Tiene un montón de información, pero para nosotros, como ser administradores, lo más protege tu empresa, los avisos de seguridad. ¿Vale? Y aquí van poniendo avisos de seguridad de las últimas cosas más graves que van pasando. Hay páginas que más dedicadas a la seguridad que dan avisos más frecuentes. Pero, por ejemplo, esto que salió, filtradas credenciales de Dropbox, suplantaciones de correo, bueno, tú le dices en crítica de seguridad para Java, te van diciendo lo último que tienes que actualizar, ¿vale? Me voy a meter en el WordPress, que habla de él, te da la importancia también. 746, WordPress publica una nueva versión de su gestor de contenido, aparte de corregir varios errores, soluciona dos problemas de seguridad. Solución, bueno, siempre es actualiza, ¿vale? A ver, seguridad en iPhone, iPad y iPod. Si vamos a trabajar en una tienda, nos vamos a dedicar a ayudar a los clientes, tenemos que estar al día de esto, va a decirle, mira, pues tengo un iPod o un iPhone, pues mira, lo último que me ha pasado en seguridad es esto. Si sale una versión, arriesga varios de seguridad. Entonces hay que hacer mucho hincapié en el cliente en que siempre tiene que tener lo que sea actualizado. ¿Vale? Tenemos que adaptar los boletines. ¿Qué más hay? Pues cosa que vamos a hacer con los niños. Kit de concienciación sobre seguridad. ¿Vale? Vídeo. Vamos a descargar el kit. Uf. Hay póster crítico, pero bueno, es un curso, ¿vale? Que este curso lo podíamos hacer nosotros. De hecho, lo que vamos a hacer es descargarlo y viéndolo, a ver, ¿vale? Cómo va y pues, lo primero que tenemos que saber somos nosotros, ¿vale? Me voy a descargar el kit y vamos a darle un vistazo, ¿vale? Va a tardar un poquito, voy a pausar el vídeo. Bueno, vamos a ver lo que nos hemos descargado. Yo tengo que enseñar a descomprimir. Mal vamos. Vamos a ver. A ver lo que hay. Hay vídeos, hay un montón de cosas, ¿eh? Ala, manual de implantación. Pues todo lo que vamos a hacer adaptado para los niños, ¿vale? Son 14 páginas.
Ataques dirigidos. Duración 5 días laborables. Duración inicial. Vale. Manda correo. Vendrá infectado. Distribución de postes y trístico. Vídeo, presentaciones, tebu. Qué barbaridad, esto lo tenemos que hacer nosotros. Vamos a ver más cosas. O sea que viene con ataque ya, tío. Qué bueno. A ver. Cuente, utilice el pendrive localizado. Vale. A ver. Ese es el virus. ¿Vale? El virus lo único que hace es abrir el navegador, pero el que le dé. Vale. Está bien, esto lo podemos hacer. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo. ¿Ok? Luego lo vemos en clase, soltamos el pen por ahí y a ver si alguien cae, ¿ok? ¿Y qué más, en qué más podemos jugar? Adjunto infectado, a ver. Vamos a hacer estas dos cositas. Ataque simulado, vale. Muy bien, pues esto es lo que vamos a hacer.